Y sin la propiedad. Hay otra infracción ahora contra de los Santos desde el otro sector, ¿eh? Bueno, ya hubo un par de infracciones del equipo de Santa Emilia tratando de sostener o de parar a los hombres de Río Negro. Hay tiro libre que tomará Río Negro desde la punta derecha, pierna zurda, para meter un centro contra el área. Patea Luz Cabal para meter el centro, la lateral izquierdo. Vendrá la pelota en caída, seguramente el área. Espera a Daniel Martínez, trata de destrabar el partido rápido. Río Negro aquí en el estadio. Está esperando Sebastián Rodríguez, también está Fabricio Martínez. Allí va con el centro, va el pierna zurda. Centro al área, cerrado, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Golazo de Cololo! Sergio Conde en las alturas, no es tan alto, pero se le movió bien de cabeza, un gran centro de Val, digamos claramente, a los 3 minutos se pone a ganar Río Negro tempranamente aquí en el estadio, el gol lo hizo Sergio Conde, el zaguero central del equipo de Río Negro para la victoria parcial, mejor imposible, ya gana Río Negro aquí en el estadio 1-0, Roberto. Lógicamente, y se nos adelantaron los muchachos de Río Negro porque íbamos a decir que tenía un poquito de viento a favor, que el viento a favor hay que saberlo aprovechar muy bien, en este caso que vino como anillo al dedo, ¿eh? Una pelota muy bien servida por Val, bueno, se elevó de una magnífica manera Conde para quitar esto que no podemos decir que era justo o no era justo porque van 3 minutos después, pero aprovechó muy bien una de las cosas que puede ser fundamental, el bien. Ataca el equipo de Santa Emilia, un centro contra el área, el arquero de María descuelga bien, después de un centro de José García al área, se quedó con la pelota número 1 de Río Negro, sacó rápidamente para que la tenga de los Santos, le da ritmo Río Negro al partido, dejaron para Noy, se frenan hoy, la puede tocar a medio para Travis, sin embargo vino para Gómez, Gómez la quiso tocar de primera, pero no pudo, se le pasó de largo la pelota, ¡ahí la perdieron! Le quedó a Noy, nace el segundo gol del partido, va a rematar, ¡tiró! ¡Golazo de Cololo! Sebastián Noy, a los 16 minutos del primer tiempo, coloca el segundo gol del partido, precioso gol para la definición, pero parte de un grosero error en la salida del hombre de Santa Emilia, tempranamente Río Negro lo comienza a liquidar el partido, 16, gran definición de Noy, Río Negro 2, Santa Emilia aquí en el estadio, Roberto. Muy linda definición, un error, bueno, pero los errores se pagan, ¿no? Definió muy bien, se encejó y la ubicó lejos del alcance, ¿no? Yo creo que el mejor manejo, pero sin ser una cosa brillante, ni mucho menos, pero manejando muy bien el medio campo, Río Negro se está haciendo. Reiteramos, a mí me parece que la parte física y la parte de altura, sobre todo, Ricardo, pueden ser predominantes. A mí me gusta el fútbol por abajo. Este fue un gol por abajo, bien trabajado. Pero creo que hay dos cosas que hay que ir apuntando para que no nos llamemos asombro después. A mí me parece que Río Negro bajó muchísimo la intensidad del partido. Prácticamente lo jugó como un amistoso el segundo tiempo, y bueno, y no fue mucho más arriba en busca de algún gol más, ¿no? Que yo pensé que iba a caer antes, pero estamos en media hora ya de la segunda mitad y el resultado se mantiene inalterado. Va a sacar la pelota desde el fondo el equipo de Río Negro por parte de Eduardo de María. 2-0 gana Río Negro con 2 goles en el primer tiempo. Saca de María con pierna derecha desde el fondo. Manda la pelota de María a la mitad del terreno. La fue a buscar Juan Manuel Gómez. Salta Gómez, marcado por el número 15 García. Está ganando Fabricio Martínez. Tiró para Pinto. Pica y va. Arranca Pinto. Lo marca Revetria. Sigue Pinto. Se engancha Pinto. Quiere escapar. Escapó nomás. Se llevó la pelota. Pisa el área. La mandó notablemente para Roscati. Tiró gol. ¡Un golazo de Cololo! De Río Negro por el tercer gol del partido. El equipo Cebrita está ganando por 3-0. Río Negro ahora, exactamente a los 31 minutos, un golazo, de verdad, ¿eh? Un golazo, una gran definición para poner el 3-0 y liquidar el partido. Estaba al caer. Gana Río Negro frente a Santa Emilia aquí a los 31 minutos. Muy lindo gol. Una jugada muy bien elaborada. En un drible, una jugada cortita, ¿eh? Y se la da a este muchacho que ¿cuánto hacía que había entrado? Un par de minutos, ¿eh? Ale, así que fue unánime, ¿verdad? Esto es lindo. El abrazo de todos los que estaban adentro y los que estaban afuera. El chiquilín se sacó la camisa. Claro, ¿cómo no se va a sacar la camisa? Ricardo, se hacía poquitos segundos que estaba defendiendo a Río Negro y define de una manera preciosa. Es lindo esto dentro de los planteles, ¿verdad? Yo me parece que el que se sacó la camisa, le sacaron la... Fue el que hizo el gol, ¿no? Y le sacaron la manilla. Pero bueno, la manifestación de alegría, de júbilo y de unidad que demostró el plantel de Río Negro. Se fueron todos, se fueron de adentro para...